Primeramente, con el metrónomo en 40 y no es inchi medio. Primeramente, con el metrónomo en 40, luego aumentamos la velocidad. Repetición. Compás 9. Pasamos al compás 17, metrónomo en 40.
32, 32. Perdón, 31, compás 31. Compás 32. Treinta y tres, vamos desde el compás 31 de nuevo hasta finalizar con el metrónomo en 40. Bien. Ya estamos en el compás 36. Vamos al 37. Como el compás 40 tiene signos de repetición, vamos de nuevo al compás 17, solo desde el 17, porque el compás 17 tiene signos de repetición. Mezzo forte, a partir de ahí volvemos a hacer la repetición y terminamos en el compás 40. Compás 18. Mi, si, mi. Vamos al compás 19. Compás 21 piano.
2. Compás 27. Compás 28. Compás 29, piano. Compás 30. Siete compás, mezzo forte. Treinta y ocho. Bien, hasta aquí ha sido la repetición. Y estábamos con el metrónomo en 40. Ahora vamos con el metrónomo en 50. Vamos a colocar el metrónomo en 50. 50. Minuet in G mayor. Minueto en sol mayor. BWV 116. Thank you.
hay signos de repetición. En el compás 16 volvemos al primer compás. Primer compás. Tres cuartos, tonalidad de sol mayor. Bien, en esta repetición que estamos haciendo, vamos al compás 13. Este es el compás 16. Pasemos al 17. Compás 24. Compás 29. Compás 30. Compás 31.
40, donde acabamos de hacer este último compás, hay signos de repetición. Volvemos al compás 17. Compás 18. Mano izquierda. Compás 19. Vamos al 23. Compás 28. Vamos al 29. Perdón, el 29. Vamos al 31, perdón, 30, compás 30, corrección. No, ya hicimos el 30, vamos al 31. Estamos.
vamos terminando, vamos en el 37. Repetimos el 37. Con el metrónomo en 50. Ahora con el metrónomo en 60. En 60 vamos a practicar este minueto y el sol mayor. Cinco. Compás siete. Compás 9. Bien, entonces ya sabemos que tenemos el metrónomo en 60. Listo. Minuet en sol mayor. Tratamos de hacerlo en 60, con el tempo en 60, para mirar cómo nos queda. Bien. Volvemos al comienzo porque se me detuvo la grabación con la cámara que tengo. Entonces, forte, primer compás, tres cuartos, tonalidad de sol mayor, minuet en sol mayor, BWV 116. Compás 6, 7,
vamos al compás 13. Mezzo forte. Hemos llegado al compás 16, tenemos que volver a repetirlo si no lo hemos repetido. Si ya lo hemos repetido, seguiríamos en el 17, pero lo voy a repetir porque estamos con tempo en 60. Pasamos al compás 5. Compás 7. Compás 8. Vamos al 9. Al 13. Esta es la repetición del compás. Llegamos al compás 16, pasamos al compás 17. Compás 18. Staccato, compás 18. Pasamos al 19. Compás 21 piano. Perdón, compás 23. Mano derecha. Mano izquierda.
ambas manos. Vamos, compás 24. Compás 25. Compás 25, 26, 27, 28. Veintisiete. Y 28. De mano izquierda, fa sostenido, mano derecha. Compás 28. Vamos al 29. Bien, estamos en la página 2 de Minuet en Sol Mayor. Volvemos, vamos otra vez desde el compás 21, porque se nos detuvo el video ahorita. Compás 21. Sostenido, mano derecha, sí, mano izquierda. 23. Veinticuatro. Thank you.
Paz 26. Vamos al 29. Vamos al 33. Como lo hemos hecho en 60 con el metrónomo, sabemos que al llegar al compás 40 hay que repetir desde el 17. Listo. Observemos. Compás 40 con signos de repetición. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver al compás 17 porque hay signos de repetición. 18, 19, 20. Compás 21, piano, 22, 23, 24. Compás 25. Compás 26, 27, 28, 29, 30. Seguimos con compás 31, 32, 33 forte, 34 forte, 35 piano, 36 piano, 37 mezzo forte, 38 mezzo forte, 39 mezzo forte y 40 mezzo forte. Ahí terminamos. Bien, ya sabemos que hay que mejorar este minueto. Lo estamos haciendo ya un poco más rápido, pero con equivocaciones. Cuando lleguemos a la ejecución sin equivocaciones, podemos decir que lo estamos aprendiendo bien. Saludos a todos. Estábamos con el metrónomo en 60. Iremos bien. ¿Cómo estábamos en el metrónomo? 60. Estábamos en 60. Bye, bye.